mira. Mamá, mi pelo, mira. De tiritas. Buenos días, Silas. Buenos días. ¿A dónde vas, madre? Oye, ¿quieres estar bonita? Así con eso vas a ir a la playa. Sábado. Sábado. Todos los sábados son su día de modelaje, dice. Ahora de música. Así amanecer. Amigos, voy a tomar un desayuno, almuerzo y a estas horas ya todos ya han comido, pero yo soy la última que he quedado. Me he preparado en esta tacita que me encanta, que dice Mutlo Aneler. O Mutlo es feliz, Aneler es madre feliz, algo así. Cafecito. Y voy a probar esta salsa que ayer puse en Instagram y todos me recomendaron el más picante, el yucateco. El otro me dijeron que se parece como a salsa valentina. Yo he probado la salsa valentina una vez, creo, pero no me acuerdo el saborcito. Yo sé que en México tienen salsa para todo, así que voy a probar. Me dijeron, Bir Ikidam la Sademit. Me han dicho que una o dos gotitas, no sé qué tan fuerte vaya a ser, pero yo lo voy a poner aquí por si acaso, vamos a probar. Y si puedo aguantar ese saborcito, me voy a comer todo, a ver. Dicen que es muy picante, dice. A ver. Vamos a probar, amigos. A ver. Está bueno. Sí, pero no me ha hecho nada todavía. O sea, está picantita, pero no así como una bomba. Le voy a poner más. A mí me gusta picante. Esos que salen fuego, te salen fuego por las orejas. A ver, otra vez. Vamos, otra probadita. Está bueno. Me gusta. Yo me gustaría tener de estas salsas un montón. Está buenísimo. Ayer. Al truco le gusta picante. Qué rico. El sabor también es bueno. Parece que tuviera algo más. Normal. Bien y ching. Puedo comer. Me dice que está recontra picante. Le digo, no, sí puedo. El doble de eso yo todavía podría aguantar, amigos, de este picante. Está bueno, está rico. Amigos, aquí reportándome. Estamos haciendo una limpieza general de la casa, ¿no? Estamos limpiando, amigos. Mi esposo me está ayudando a doblar ropa en la sala. Yo ahorita me voy a poner a guardar. Él lo dobla y, bueno, recogí y dobló. Y después me puse a pasar la aspiradora, amigos. Pasar aspiradora en verano es todo un... Es como hacer un esfuerzo gigante, pero también es necesario pasar aspiradora. Así que ya aspiré la casa. Tuana está de tarea que me ordena todos esos juguetes que saca, amigos, debajo de la cama. Por todo lado donde vean hay juguetes. Entonces, el trabajo de ella hoy día va a ser recoger todos sus juguetes, Barbies, todo, porque lo tiene metido hasta en el mueble de la ropa, lo tiene bajo de la cama, zapatos, sandalias, cuadernos, fotocopias. Entonces, hoy día su tarea, todo el día de ella va a ser acomodarme todo ese cuarto. Y porque ya empieza la temporada de piscinita. Yo les pongo una piscinita en el balcón. No sé si todavía en cuál de los balcones voy a poner. No sé si en el balcón pequeñito, en el balcón grande. Y yo la meto ahí a que se remoje un poco porque empieza a hacer mucho calor. Y pues, como saben, amigos, nosotros donde vivimos no hay piscinas ni nada. Y la playa que hay cerca, pues no es para bañarse. Es para... Es como que más para ver, ¿no? Es para ver nada más. Como decoración. O para pescar o como medio de transporte, pero no es para bañarse. Para irse a bañar tenemos que ir a 2 horas de aquí, en carro, una hora y media, 2 horas. Pero no se puede uno bañar por aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es acomodando un poquito, porque como saben, el día martes ya es el Bairam. Y en el Bairam suele la gente visitar a las familias, los amigos, primos, vecinos. Todo el mundo se visita, se reciben muchas visitas. Entonces estamos limpiando nuestra casa. A nuestra casa generalmente no viene nadie.
Nadie, porque nosotros vamos a la casa de mi suegra nada más a saludar y no tenemos muchas amistades. Las amistades que tenemos ven a otra ciudad. Entonces, como que nuestro Bairam no es tan celebrado. Vamos y visitamos a amigos bien cercanos. No somos de ir a visitar a todo el mundo, como otras personas que ya pues tienen más años viviendo aquí y tienen un montón de amistad o les gusta hacer mucha amistad. Nosotros, la verdad, que no nos gusta mucho ir a visitar. Que nos visiten. Sí nos gusta, pero tampoco ya que no sea cada rato, a cada hora. En Bairam es mucho, es como que entra uno, viene otro, ay, es un montón de gente. Y a mí la verdad que me desespera y a mis hijas le da como estrés. Se me ponen, no sé, inquietas. Entonces nosotros preferimos estar los cuatro siempre donde sea. Y es más, creo que nos vamos a ir a pasear. Vamos a irnos, no sé si al mar, a caminar, a patinar, lo que sea. Y como ya empezaron las vacaciones, pues no vamos con apuro. Entonces, vamos a estar organizando seguro salir por aquí sin gastar mucho. Ya nos cansamos de comer en restaurante, aunque algunos días seguramente vamos a comer donde nos agarre el tiempo, ¿no? Si nos agarró la cena, pues en la calle, comeremos en la calle. Pero vamos a tratar de comer también en la casa. Y estoy conversando con mi esposo para hacer una lista de menú. Que él me diga qué platos quiere comer. Yo también diré qué quiero y ahí conversaremos. Hacemos el menú semanal. Y hacemos las compras también diarias, amigos. Como compramos al contado, ¿no? O sea, en cash, pues podemos ir diariamente y comprar. Hay algunas verduras que se malogran rápido, algunas que duran, que vale la pena. Por ejemplo, los papas y cebolla, pues eso sí podemos comprar en cantidad. Podemos comprar también un poquito de frutas, que también nos echen a perder, mejor así. No quiero comprar muchas cosas para la casa, así como arroz, azúcar, o sea, tampoco mucho, mucho. Comprar cada que se va necesitando, porque amigos, no tengo espacio mucho en mi cocina, en los cajoncitos son muy pequeños y si no entran los cajones, amigos, los tengo que poner al costado y me están estorbando, la verdad. Entonces, lo que voy a hacer es hacer eso. Vamos a hacer, hoy estuvimos conversando con mi esposo. Y le digo, mire, ya estoy cansada de estar así pensando todos los días qué hago. O sea, pensar en un menú. Bueno, es un poquito que a nosotros nos pone a pensar, pero a dos, tres menús no se pasen, amigos. Ya como que pues no quiero vivir toda mi vida con eso de estar preparando tres, cuatro. Y aunque ustedes digan, pero no preparas la gran cosa, entonces, pero igual, es un poquito fastidioso estar preparando comidas y comidas y comidas, por más que te guste la cocina, hombre. Y aparte mi cocina también, como han visto, es pequeñita y no puedo como que preparar muchas cosas o poner muchas cosas. Tengo la cafetera y tengo la tostadora y ya me ocupan la mitad de la cocina, o sea, la mesita esta. Y pues con el otro pedacito que me queda, pues pongo una, dos tazoncitos a limpiar o lo que sea, o picar algo y ya no tengo espacio. Entonces, es lo que estamos haciendo. Lo que ahora estamos esperando, amigos. En un rato va a llegar un muchacho que se va a llevar los pescaditos. Mi esposo publicó en una página, no sé dónde será, pero que estaba regalando los pescaditos. Y un muchacho ya está en camino, va a venir a llevarse los pescaditos. Así que estamos esperando para luego irnos a buscar un andador. Porque también el andador de Tuán, amigos, bueno, el de Lara ya dio sus últimos pasos. Lara ayer, amigos, se ha caído. Bueno, no se ha caído, se ha volteado con el andador. Porque una de las rueditas, o dos rueditas más bien, como que se han roto. Entonces, cuando está pasando por el lado de la alfombra y esa ruedita justo se atraca ahí, pues se ha volteado con el andador. Entonces, no voy a hacer, amigos, que se caiga en una esquina o lo que sea para no, para evitar eso. O sea, para evitar eso, amigos, vamos a ir y le vamos a comprar un andador nuevo, pero ya más moderno, ya no así para que ella se suba, sino esos que se van cogiendo, ellos se agarran y van caminando. Y también tiene jueguitos ahí. Le queríamos comprar uno de segundita y lo están vendiendo como si fuera nuevo. O sea, hemos averiguado en varios sitios, en varias páginas así, o sea, de cosas que venden de segunda y todos lo venden como que con 20% de descuento nada más y son cosas que ya están usadas. Entonces le digo a mi esposo, vamos a comprarle uno. Vamos a comprarle uno y así le dura por más que crezca. Luego también va a poder jugar y así. Mejor es comprarle uno, le digo, porque a veces cuando ya es de segundita corres el riesgo de que venga con fallas o algo, porque lo han usado de hecho, ¿no? Entonces vamos a ir a comprar eso. Ay, estoy un poco así como atontada porque el calor me pone así, amigos, y hay tantas cosas que hacer en casa. No me gusta que mi casa esté amontonada con cosas, como que me da un estrés. No sé por qué me pasa eso. Me da no sé, como cólera dentro de mí, de que pues mi casa esté así. Me siento como que si todas las cosas estuvieran dentro de mi cabeza. Yo necesito ver espacios vacíos. No me gusta tener todos los espacios que pueda tener lleno de cosas, de cajas, así. Entonces,
Hoy día estuvimos hablando con el turco, medio que le grité porque ya estoy harta, amigos, de que me diga, ay, sí, mañana lo voy a votar, no, que ya publiqué, no, que ya puse, y al final no pone nada y me anda engañando. Entonces hoy día le dije, a ver, quiero ver que dónde publicaste. Entonces ya me enseñó, y sí, es verdad, ya también llamó a su esposo y mi cuñada, que mañana le van a ayudar a tirar los acuarios, ya los va a botar, y ahorita viene el muchacho a llevarse. Ajá, ¿ves? Está viniendo a llevarse los pescaditos, un muchacho. Entonces, son como 12 pescaditos. Están bien gorditos los pescaditos, están bonitos. Entonces, preferimos que se los lleva. Así sacamos todo el agua del acuario y lo pueden bajar. Mañana va a venir el esposo de mi cuñada por fin. Porque él también está ocupado, pero mañana se va a desocupar. Y como él es, pues, amigos, son hombres, ellos en un ratito lo pueden bajar. Ojalá y finalmente lo puedan bajar para yo limpiar toda esa parte. Voy a tener que limpiar porque son como 2 años que no hemos podido mover esos acuarios, y abajo debe estar lleno de, pues, de polvo, de pelusa, de todo. Y después, si Dios quiere, vamos a ver qué tan espacioso queda esa parte. Porque, amigos, en esa parte donde está el acuario yo hago mis trabajos, yo uso mi computadora ahí, entonces necesito también ese espacio. Para, pues, yo poder hacer mis cosas, ¿no? Necesito poner a cargar un teléfono o lo que sea, y está lleno ahí con los cables de los acuarios. Y no, entonces, no me gusta mucho acumular cosas, me gusta tirar cosas. Y ya hemos tirado un montón de cosas y van a salir todavía más cosas. Voy a escoger vasos así que estén ahí de más. A mí me gusta que todos los, por ejemplo, si tengo un juego de platos, que todo el juego esté completo. Si solamente me quedan de 6, me quedan 2 o 3, ya yo los saco, amigos. No me gusta juntar platos. Gracias a Dios, esas cositas así en Turquía son baratas y siempre hay promociones. Hay para todos los bolsillos, ¿no? Entonces yo tengo 2 juegos de platos y eso. Entonces los platitos que tenga que sean así que no estén a juego, se los voy a dar a mi cuñada o a mi suegra. Les voy a preguntar si quieren, o si no, los pongo al costadito de la basura y la gente se lo puede llevar. Pone su letrerito ahí y hasta lo llevan, amigos, para la gente que necesite. Yo voy a empezar a sacar cosas así que no tenga, y no vamos a comprarle ya de más a Lara tampoco juguetes, porque ya tiene juguetes con los de Tuana. A lo mejor en el cumpleaños o así le compraremos 1 o 2 juguetitos, ¿no? Ropa también tengo que sacar de Lara. Hay ropa que le queda muy pequeñita. O sea, tengo un montón de cosas que hacer, pero ya como Tuana salió de vacaciones, vamos a tratar de hacer. Y el aire acondicionado, ¿se acuerdan que hay un cable que está colgando ahí? Bueno, es como una manguera por donde sale el desfogue de agua cuando uno prende mucho el aire acondicionado. Pues eso también quiero que mi esposo le ponga ahí, para que esté como que todo el borde, pues, derechito, y baje, como para que disimule, que no esté por ahí en el medio colgando ese cable. Entonces, eso también queremos ir ahorita a ver en esa tienda donde vamos a ir, que íbamos a comprar la pintura, pero el turco al final dijo, no, que la pintura no lo venden ahí. Es una pintura especial para que no pueda entrar la lluvia, ¿no? Como que queremos asegurarnos para no estar pintando otra vez. Entonces, creo que no lo venden en la tienda o no lo tienen. Él ha averiguado, me ha dicho. Entonces, no sé dónde lo vamos a conseguir. No sé si por aquí, por donde vive mi suegra, hay muchas tiendas de pinturas. Entonces, por ahí a lo mejor, pero ya como es fiestas, el lunes tal vez pueda ir mi esposo y encuentre o tenga solución, ¿no? Entonces ya lo compramos y él lo pinta. Luego, ¿qué más? Vamos a ir a buscar el andador y vamos a ir a buscar unas cositas que yo necesito también. Y luego vamos a bajar por Bostán un ratito a caminar, a estirar las piernas. Y luego ya nos venimos a la casa porque tenemos el en vivo de todos los sábados. Así va a estar. Necesito salir, despejar la mente, no estar encerrada en casa. Vamos a preparar de comida algo fácil. Compré ayer como un kofte o unas hamburguesitas, pero son alargaditas desde carne. Eso con una salsita de tomate, con un poquito de mantequilla. Yo se los voy a enseñar. Y pancito, una ensaladita, y nos vamos para afuera, porque si no el día se nos va a ir, amigos. Y pues, y así, ya creo que llegó el muchacho, ya le está llamando, así que me voy a poner otra ropa porque yo sigo con pijama, me voy a cambiar. Y así veo quién es el que se va a llevar los pescaditos. En Buyukuna. Taşlar çıkmanız. Kaç tane var? 3, 4, 5, 6 tane var orada. 8 mu var? Ha. Hey, uno. 9. 9 olabilir mi orada? Yok, burada 2 tane. 8. Tamam, 11 tane doğru. 4. Bir tane büyük gelmiş. Kanka. 3, 5, 6, 7, 8, 8 var. 8, 9, 10, 10. Bir tane belki oraya saklamış. En büyük ikisini değil mi?
Mire, Saif, ve que yo he muerto para sonar. Ah, ya está. Oraya iki tane var, 11 var. Şu zoru aldık ya, ben onu kısık kolay. Kaç tane kaldı? 2 tane. 2 tane. Hadi bakayım. Bunlar çabuk teslim olacak gibi. İnşallah. Bebek bebek. Hızlı. Amigos, aquí reportándonos de nuevo. Este día, amigos, he estado, no sé cómo voy a seguir este vlog, pero este día, amigos, ha sido de limpieza la casa. El muchacho que vino a llevarse los pescaditos, pues mojó, porque tienen que sacar uno por uno los pescaditos. El truco sufrió para poder pescar a todos esos pececitos y meterlos en el balde. Y pues nos pusimos a doblar ropa, guardar, estuvimos así hasta que nos hemos bañado, ya estamos listos, estamos fuera de casa. Nos vamos a ir a andar al mar, amigos. Vamos a ir a Bostanlia, que Tuana patine, y estamos llevando a Lara también. Pero ahora nos estamos dirigiendo a la casa de la señora a la que mi esposo le va a dar la ayuda, porque cada día les dan el fitre, ¿deme ver? El fitre, hoy día es que se entrega, porque como ya llega el Bairán, pues la gente pues quiere tener sus cositas para atender a sus invitados, y entonces tiene que tener como que dinerito, no es una ayuda, es como una ayuda, amigos. Si tú sabes que un familiar necesita ayuda, pues no, si necesitas, tú sabes que está necesitado de dinero, está pasando por una situación difícil, pues en este momento es donde uno puede ayudar a esa persona. No se ayuda a las personas que tengan más dinero ni nada, pero o sea, a las que menos tengan, a esas personas les puedes ayudar. Así que pues vamos a ir a esa persona que mi esposo ha escogido. Él me estaba contando que es una vecina antigua, de cuando él era niñito, y la señora no tiene esposo, quedó viuda muy joven, y sus hijos ya se casaron, entonces ella vive solita en un cuarto piso y que no tiene ascensor. Entonces vamos a dejar el cochecito de Lara en el carro y nosotros vamos a subir así nomás, ¿no? Pues estamos aquí guardando las cosas en el carro del turco para ir nomás y a irnos también al mar y no perder tiempo, porque se nos va el día. Ya son las 7 de la noche, amigos, y aunque hay sol, pues todavía está haciendo un poquito de calor, pero ya está bueno. Ya Lara está en el carro, así que yo me voy a subir, a ponernos los cinturones. Nosotros nos ponemos los de cintura, amigos. Lara y yo vamos atrás porque a mí me gusta ir con ellas. Amigos, esas personas que van tocando el tamborcito y van tocando una flautita, van cantando en todo el apartamento y van tocando los timbres para que la gente vaya y tire moneditas o les pueden dar ayuda económica. Ellos van recorriendo cuadra a cuadra, amigos. Van tocando música y la gente le va tirando dinerito, ¿ven? Porque hoy día es el día en que se da apoyo a las personas, amigos. Miren, ¿ven? Con la flauta tocan los timbres y el que quiere dar ayuda, pues da el dinero. Así que nosotros ya estamos aquí, en la casa donde vamos a ir, no sé, dicen el cuarto piso, me imagino que debe ser por ahí. Y miren, este restaurante de pescado es del turco, el amigo del turco. También se llama Humit. Así que nos vamos a dar los cuatro pisos, amigos. Ya nos vemos al rato cuando salgamos de aquí. Amigos, miren la vista que tengo aquí de la mezquita. La tengo aquí enfrente y con el atardecer se ve mucho mejor. Miren, ahí hay un frutero, ahí, vende frutitas. Y el día es así, amigos. Súper bonito. Y el tamborcito, ¿lo escuchan? Ya está por allá. Yo vivo hacia allá. Así que por ahí va el tamborcito. Amigos, estamos en Bostanli, en todo lo que es el mar. ¿Se acuerdan que una vez vinimos? Pues miren, les voy a empezar a grabar desde aquí. Esto es lo que se ve, miren. Venden maíz. Maíz asado. Y aquí hay para conectar los teléfonos y conectarse a la red wifi o a internet. Así que puede ser que más rato lo pruebe. Y miren las sillitas que ponen aquí para que uno se siente.
Mesitas y sillitas son bien curiositas, chiquititas. Ya, pero uno ya se va acostumbrando. La gente está haciendo, amigos, picnic. Miren, es muy común ver a la gente haciendo picnic. Pues traen sus mantelitos, van haciendo el té que no puede faltar. Por ahí hay bastante gente. Nosotros estamos yendo, amigos, a buscar a la cafetería que está más abajo, porque vamos a buscar para cenar. El Turco y Tuana están avanzando porque yo les quería grabar. Así que no vayan a pensar de que me están dejando. No, esto que estamos yendo con calma. Hay muchas familias, muchos niños. La verdad que la vista está bien bonita. Todo está bonito por aquí. Y este es el mercado, miren, amigos, está de noche. Este es el mercadito de los miércoles. Que ya luego, vamos a volver. Y miren, ahí hay muchos jóvenes, están bailando. Yo hace mucho que no vengo por aquí. Miren, el té está por todos lados. ¿Ven? Ahí abajo están bailando, amigos. Ahí abajo hay fiesta. Sí, están bailando. Todo esto es a la orilla del mar, como pueden ver. Hay bastante gente. Aquí en las mañanas vienen también a hacer ejercicios, a caminar o a correr. Hay banquita, la verdad que lo han arreglado bastante bien. Antes todo esto era más feito, ¿no? Pero ya lo arreglaron. Miren, ahí abajo están bailando. Ya vamos a venir por ese lado seguramente. Y miren, las próximas veces que vengamos vamos a traer nuestras sillitas, mesitas, para nosotros también hacer picnic y nos quedamos hasta tarde. Como ahora ya no tenemos el apuro de regresar por Tuana, pues ya podemos venir y nos sentamos a hacer picnic. Se escucha bastante, amigos, el sonido de la gente comiendo las semillitas de girasol. El crack, crack. Miren, por todos lados hay gente. Traen sus mesitas plegables, sillas. Y vienen a manejar bicicleta. La verdad que el clima está bastante bueno. Allá, no sé si puedan ver, se ve Konak. Allá, por allá. Ahí. Se ve la lucecita del Hotel Hilton. Y bueno, todos van comiendo sus semillitas. Ahí están los turcos. Por todos lados, por arriba y por abajo. Y el piso, la verdad que está bien suavecito para patinar. Ah, también hay bebederos, miren, de agua. O sea, está muy bien pensado. Y miren ese edificio que va cambiando de color allá. Eso es nuevo. No había. Miren, vienen parejitas. Ahí va el turco. ¿Tuana? Miren, Lara tiene una bicicleta parecida a esta. Era de Tuana, pero no la usó. Ahora que la usa Lara. Lara se ha quedado dormidita. Y Tuana, amigos, ha traído su... una cometa, pero no hay ni viento. Miren, aquí van vendiendo tecito. Té nunca puede faltar. Y las semillas. Y aquí maíz. Puestitos de maíz. La verdad que nunca he probado esos ahí, ese maíz asado que vende. Pero en Perú sí he comido maíz asado. Nosotros antes, mi papá sembraba mucho choclo, que nosotros llamamos choclo. Y ahí nosotros también preparábamos así, es rico. Pero en maíz nunca lo he probado. Ahí se van ellos. Miren, ahí hay un carrito. ¿Un esa tío ha llevado, no? ¿Y eres yo? ¿Seguiste a Tuana? Mire, amigos, venden ahí sándwich y todavía no hemos cenado. Y venden bien rico. Una vez compré en uno de estos carritos. Aquí voy a comer, amigos. O Celsos, se venden hamburguesitas de carne, hígado, chorizo turco. Amigos, vamos a pedir aquí, ya pedimos, yo he pedido, dice que el señor hace una, como un aderezo especial al pollo, así que he pedido que me traiga este pollito, y ya, pues es lo que he pedido, vamos a esperar, lo preparan al momento, y estamos hablando con el turco, le digo, vamos a volver a venir, vamos a traer nuestro mantelito de hacer picnic, y así, solo que hoy día se nos fue muy rápido el tiempo o la hora, amigos, porque nos fuimos a visitar a la Gigiana de mi esposo.
a la señora que íbamos a ir a visitar hoy día, entonces conversar, no es que entramos y salimos, no, hay que conversar un ratito y así. Ya se nos fue la hora, por aquí ya son las 9 de la noche, amigos, pero igual está muy bonito el día, está bien relajado, tomamos aire. No sé si aquí haga el en vivo, porque como ya son las 9 y queremos quedarnos un poco más, hasta las 12, así. A lo mejor haga el en vivo aquí. He visto que por ahí hay este wifi, puede hacer que nos conectemos. Aunque el wifi no debe ser tan bueno, pero el truco tiene internet en su teléfono, así que voy a pedir que me comparta. Así les muestro un poquito también en vivo. Si ustedes no saben, amigos, todos los sábados hago un en vivo a las 12 horas turca, 4 o 5 de la tarde hora de Perú, por ahí. O busquen, ¿no?, diferencias con hora de Turquía, para que más o menos se guíen. O si no, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avise cuando esté haciendo el en vivo o suba un video nuevo. Así están pendientes, no se pierden ninguno de los videos, ¿no? Sean los primeros. Y bueno, amigos, vamos a estar aquí sentados esperando nuestra cena. Vamos a ver si después nos tomamos algo con el turco más abajito que... ¡Suan! 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 ¡Farket bien! Amigos, ya tenemos nuestro sándwich. Miren, mío es el de pollo. Tiene tomatito, cebollita. Y voy a tomar una Coca-Cola. El turco y Tuana van a tomar a Irán, o están tomando a Irán. Y Tuana se ha pedido un sándwich de chorizo. Y el turco se ha pedido un sándwich de kofte. Tuana. Afietoso. Afietoso, amigos, para todos ustedes. Y Lara está dormida, así que ya no va a decir afietoso hoy día, amigos. Buen provecho. Ahora estiramos a esto. Omit, mira. Amigos, como pueden ver, miren, todo el mundo está haciendo picnic y están poniendo sus jarritas a hervir el té. O otras personas ya lo han traído en termos. Todos tienen su jueguito de silla, mesita. Nosotros también tenemos el nuestro, así que ya próximamente vamos a estar así, haciendo nuestro picnic aquí. Y miren, y el que no ha traído su jarra de té, pues ahí puede tomar té. Ahí te venden tecito, maíz, hay muchos puestos de ese tipo. Ya saben que los turcos no pueden vivir sin té. Muchas familias. Y ahora sonando la mezquita. Por aquí miren, zona de ¿cómo se llama? De juegos, de básquet, de tenis. Hay mesitas para sentarse, ¿ven? Para las que no hayan traído mesitas, pues también hay. Y tú, Ana, ya por fin puedes patinar aquí. Ana, mamá, corre. Y este piso es especial, por si se cae no le va a pasar nada, porque es para niños especialmente. Si se caen, pues no va a pasar nada. No es piso, es como si fuera un resorte, como una esponjita. Así que pues ahí va. Hay vida por aquí las noches, amigos. Todo el verano no vamos a venir por aquí, porque por aquí es fresco. Y ahí hay una mezquita. Está muy bien iluminado. Antes todo esto era oscuro. Y lo han iluminado, está bien bonito. Y por aquí hay banquitos para sentarse. La verdad que está bien por aquí. Por ahí van bicicletas, Suana. Ven aquí, madre. Sí, pero cuando viene la bicicleta, cuidado, ¿ah? ¿Eh?
Vamos a darnos una vuelta, amigos, caminando con el turco y con Tuana, pues, ¿no? Vamos a darnos una vueltita hasta el final de este camino. Ahí hay una mezquita, amigos, ¿ven? Miren toda la cantidad de gente que hay por aquí. Y todo está verdecito. Ajá. Aquí sí patina, mira, muy bien, Tuana. Suavecito se va. Miren, amigos, aquí venden dulces tradicionales. Son... Me gusta cómo se viste para vender eso, es muy tradicional. Miren la cantidad de gente, amigos, que hay. Está lleno, 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 lleno. Y muy tranquilo. Ahí venden las almejitas rellenas. También muy, hay muchos puestitos de maíz y té. Despacito, madre, te caes. Yo te voy a traerme así una mantita. Y nos vamos a tumbar por ahí otro día, la próxima. Esa vez hemos venido muy tarde, no hemos venido preparados. Miren, allá está una cafetería, amigos. Ahí hay una cafetería que se llama Yasmin o Yasemin, creo. ¿Y qué hay, Ana? Miren, venden globitos, bastante gente. ¿Veis? Chocala, ¿vale? ¿Dónde da o cada dilde? Antes, amigos. Ajá. Oye, como es viernes también puede ser, sí, es verdad. Pero antes no había tanta gente. Como ama un yiburatash, fueran chirquilla. Antes era feo por aquí. Ahora, como le han puesto gras, pues todo el mundo viene y se sienta. Y aquí es comer semillitas, té y conversar. Sí, madre. Miren. Acá hay un poquito de negocio. Miren, vende el caramelito este. La señora vende las semillitas. Cometas. Ahí hay más niños. Ahí están adultos ya jugando básquet. La verdad que por aquí está muy bien el clima y todo. No, burda más a dormir. Mira, aquí hay mesas, amigos, para sentarse con sus banquitos y a todo. No es necesario traer mesa. Pero seguro que vienen temprano para poder conseguir una mesita así. Amigos, vamos a estar dando vueltas y vueltas. Y luego vamos a irnos a tomar un cafecito o un té aquí a la cafetería. La iluminación está muy buena por aquí. Y hay sitios donde puedes conectarte a wifi, pero la señal no es tan buena. Ya intentamos. Quería hacer el en vivo aquí. Y no sé, no se puede. Está muy lento, 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 lento. Pero la vista está muy bonita por aquí. Ya hemos tomado aire. Y Tuana también se está divirtiendo bastante. Uf, el humo. Está divirtiendo bastante patinando. Mira. Mira, hay gente tomando sus cervecitas, amigos. Para que vean que no todos hacen el ayuno. Hay gente que toma. La mayoría toma aquí en el en esta zona, amigos. Todos están con sus latitas de cerveza. Toman de todo, traen y se sientan a tomar. No está prohibido. Amigos, van a volar la cometa. Hay cometas muy bonitas, me ha gustado esa cometa, miren, amigos. ¿Es de la Cenicienta o de la Princesita? Esa cometa está muy bonita, miren. ¿Ven? Es de la... ¿Qué es? ¿Cómo se llama la que tiene los siete enanitos?
¡Ah, miren! ¡Fuegos artificiales! ¡Miren, amigos! ¡Qué bonito! Y nosotros justo estábamos por allá. ¡Miren! ¡No puede! ¡Qué risa! Mira, los papás necesitan volar, amigos. Cometen sus hijas. Miren, nosotros justo hemos estado por ahí y cuando nos hemos venido a este lado, miren, empiezan a romper fuegos artificiales, amigos. Era el cumpleaños de una niñita que lo estaban celebrando por allá. ¡Omid, mira, Omid! ¡Qué bonito! ¡Tan bizorda! ¡Buria Gialdic, patla mío! Hemos estado justo ahí, Omid, amigos. Nos hubiera gustado ver de cerquita. Pero bueno, van a... Miren, miren los papás, amigos. ¡Ay! ¡Cosh, Mit, Cosh! ¡Que corra! Cosh es corre. ¡Ay, mira, el otro señor también igual! En el mismo plan andan los dos, haciendo volar. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Ya voló, ya voló. ¿De tu mano de qué dibujito? De Barbie, de ella es de Barbie. Pero el otro es tremendo. Vamos a buscar el otro por internet, a lo mejor encontramos. Porque no, por aquí no he visto que venda. Es como de tela, he visto que es ese. Y el de tu mano sí es de plástico, el normal, ¿no? Y allá van ellos volando la cometa. No hay, ni, no hay mucho viento. ¡Qué risa! Mi esposo se va, corre, corre como, pero sin rumbo, o sea, como que corre, no ve si atrás hay más gente, nada. Oh, voy a seguirlos, amigos. Me han dejado botada a mí aquí atrás. Como ven, miren, hay bastante vida por aquí, los niños juegan tranquilamente, no hay aquí peligro de que se los van a robar, o de que, no sé, que el carro les va a atropellar. Aquí son libres los niños. Y miren, vienen grupos grandes de gente, así como familia, amigos. Y se reúnen tranquilamente, sanamente, amigos, a tomar té, a compartir. Es bonito eso, es ver bonito. Eso es lo que me gusta. Miren, familias grandes. Ay, el truco que está corriendo por la cometa. Ya, ya está volando, amigos. ¿Dónde está? Allá. Ah, él es el más feliz haciendo volar. También se puede montar bicicleta. Ahí hay juegos. Por todos lados está lleno de niños. Y allá es la cafetería, amigos. Así que dentro de un rato a lo mejor vamos a ir a tomarnos un cafecito, viendo qué tal estamos de tiempo. Directa color, mira, ahí en ese poste se andan los todas las cometas se andan ahí quedando, atracando. Y ahí, miren, los papás son los más emocionados con las cometas. ¿Dónde está el chiste? Ellos están corre, corre con la cometa. Y quitan a los más pascos. Amigos, ya nos vamos de aquí de Bozanli. Ya hemos paseado, hemos caminado bastante. Como ven, hemos hecho bastantes cositas en familia. Lara, nada que se levanta. Hace rato, desde que hemos llegado, sigue dormida. Y mejor para que esté pues ahí ella descansando. Entonces ya nos vamos a ir, amigos. Espero que hayan disfrutado de un poquito de la vista que hemos tenido por aquí. La gente sigue llegando, vienen con cosas, con té, con cafés, como han visto. Aquí hay vida hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los niños jugando, corriendo. Porque mañana es domingo, amigos, y nadie pues va al colegio ni nada. Entonces se quedan hasta muy tarde aquí en casa, ya que la casa está caliente y en cambio aquí pues está fresquito. Hasta frío hace un poco.
Ya nos vamos a ir a la casa, amigos, porque tenemos el en vivo a las 12 de la noche y por aquí son 11 de la noche, entonces ya nos tenemos que ir porque me tengo que poner a hacer dormir a Lara. Tuana también se va a ir a dormir y así. Entonces, amigos, nos vamos a ver en otro próximo videoblog. Espero que ustedes estén teniendo un bonito sábado donde quiera que se encuentren. Y bueno, amigos, no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, de compartir. Que ya nos falta muy poco para llegar a los 20.000 suscriptores. Me hacen muy feliz. Y bueno, amigos, nos vemos en otro próximo videoblog. Cuídense mucho, pórtense bien. ¡Gurushurus!